Y bueno, pues el presidente de la República comentó que el sector salud íbamos a estar igual que en Dinamarca. Pues hoy quiero decirles que estamos muy lejos y muy retirados de lo que es Dinamarca, pero creo que cada vez estamos mucho más cerca de lo que es Venezuela. Por lo tanto, tenemos que cambiar lo que es la estrategia de salud. Falta mantenimiento. Eso es lo que me han comentado, es lo que me han dicho, sobre todo trabajadores de lo que es el ramo de la salud. ¿Por qué? Porque hoy todas las compras las están haciendo consolidadas. ¿Qué significa esto? Que todo se está haciendo a través de México y, por lo tanto, el poder llegar y el poder atender a los pacientes aquí en cada uno de los estados, pues es muy complicado. Y ya hemos visto cómo, por falta de mantenimiento, cómo se han perdido vidas. Y ahí está el caso en Michoacán, en donde perdió la vida una niña por falta de mantenimiento en lo que son los elevadores. Por el otro lado, lo que vimos el día de antier en Quintana Roo, en donde se colapsa un plafón y bueno, pues también igual las consecuencias que esto conlleva. Y la otra, la muerte de 10 pacientes en Hidalgo, en donde por falta de una planta de energía, pues simple y sencillamente fallecieron estas personas. Quitaron o eliminaron el fondo de protección a gastos catastróficos. En este caso, ¿en qué consistía esto? Gastos para personas que tienen cáncer, VIH, personas trasplantadas y personas que han sufrido algún infarto. Pues simple y sencillamente el gobierno federal los quitó este fondo y comentaron que todo iba a ser mejor, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. Y luego eliminaron el Seguro Popular y crearon el Insabi, en donde también igual nos comentaron que iba a ser la quinta maravilla y simple y sencillamente no ha sido así. Y ahora crearon el IMSS Bienestar. Al día de hoy, pues simple y sencillamente no ha dado resultados. ¿Y por qué no ha dado resultados? Porque simple y sencillamente ha disminuido lo que es el presupuesto en salud. Para nosotros hay dos ejes muy importantes. Uno, lo que es seguridad, y el otro, lo que es salud. Siempre nosotros nos vamos a abocar en la próxima legislatura a poder prestar lo que es el mejor servicio.